la motocicleta que llevas tarde. Hoy quiere que hagamos más de 400 kilómetros. Además, Sardi, estoy cargada. ¿Eso es posible? Hola, Sardina. Claro que es posible. Vamos a ir despacio, disfrutando el paisaje, asentando tu motor. Entonces comencemos, pero lo vamos a hacer desde Balcarce, porque de Mar del Plata hasta Balcarce está en otro video. ¡Vamos! Desde Mar del Plata. Sardi dice que acá tenemos que descansar, porque mi motor todavía se está sentando. ¿Cuánto más? Eso sí, me dijo que cuando lleguemos a 25 de mayo, me va a cambiar la sangre. Para ir a 25 de mayo de Tandil tenemos dos opciones: una, ir por la 226 y después la 51, o ir por la 30 y después la 91. Nosotros vamos a ir por la 51. Por este camino vamos a pasar por Azul, Tapalqué, General Alvear, Saladillo y después ya 25 de mayo. Por la gran sequía que en la provincia de Buenos Aires se ve todo seco, pero acá paramos en un campo de girasol que este sí se ve hermoso. Cartel que vendían chori, pero no vende nadie. Acá la única que come soy yo, que ya comí en Tandil y voy a comer en Tapalqué.
llegamos al cruce con la ruta 3. A la derecha, Las Flores, Buenos Aires. Derecho, comparten 51-226 hacia Olavarría. Y a la izquierda, Bahía Blanca. Sardina, ¿vos sabías que la ruta 226 recorre casi toda la provincia de Buenos Aires? Va desde Mar del Plata hasta General Villegas. Son 623 kilómetros que hace esta ruta 226. Sí, Sardi, ya sé. Yo antes de salir, investigo todo. Paso por Balcarce, Tandil, Azul, Olavarría, Bolívar y por Trigoyen, Pehuajó, Carlos Tejedor y General Villegas. Ahora, Sardina, ya vamos por la 51, derecho hasta 25 de mayo. Sardina, estás cumpliendo tus primeros 1000 kilómetros. Muy bien, felicitaciones. ¿Sabes, Sardina, que este puente me traían cuando era chico? Acá comienza el partido 25 de mayo. Así que, Sardina, llegaste. Oficialmente llegaste. Hicimos 451 kilómetros para llegar a 25 de mayo. Eso sí, tardamos mucho. Pero Sardi dice que me trajo despacio y parando mucho porque me tenía que estar asentando el motor. Seguro que a la vuelta, ahora que cumplí los 1000 kilómetros, vamos a ir un poco más rápido. Además me dijo que acá íbamos a conocer la casa donde él se crió. También el carnaval, la Laguna Muritas, la plaza, la estación y el circuito de turismo de carretera. Sardina la dejé para que le hagan el service y le pongan las defensas. Mientras tanto me vine a recorrer la ciudad. Cada paso que camino es un recuerdo que se me viene. Les voy a compartir algunas fotos.
Quesada llegó a la Laguna Muritas en 1836 y ahí fundó el fortín. Recién en 1847 el fortín se trasladó a esta manzana de la iglesia y la manzana de enfrente, en la que está la Plaza Mitre, sería el campo de instrucción y maniobra de las tropas. A quien vemos es al cura Vivolini, más conocido como el cura Pampeano. La historia dice que fue el primer cura de la iglesia y el 29 de octubre de 1859 salió al encuentro con el cacique Cafulcurá, quien marchaba a la ciudad con 2.000 indios, estaba dispuesto a entrar y saquear. Entonces Cafulcurá entró a la ciudad en forma pacífica y la gente asombrada decía que esto había sido un milagro. Esta sequía, qué triste es ver esta laguna seca, terrible. Mira, Nahuel, allá a la derecha, ¿te trae algún recuerdo a aquella palmera? Es hermoso tu pueblo. No, tu ciudad. Ahora claro, con mi defensa y mi sangre nueva, me mandas a dormir
y vos con Nahuel se van a los carnavales. Dicen que 25 de mayo es la ciudad del carnaval de la provincia de Buenos Aires. Estamos acá, tengo la fiesta del carnaval, 20 años ya, invadiendo la ciudad. Y palma. No digas que no, porque si subió ya la presión, al vernos en cajote. Muchísima gente al carnaval. Según Sardi, dice que van más de 100.000 personas por temporada. Si no me ven, es que Sardi me dejó en un lugar todo oscuro. No veo ni mi rueda delantera, no veo nada. Él piensa que yo estoy durmiendo, pero no. Yo ya quiero ir a dar una vuelta al circuito de auto. Con mi sangre nueva, seré un turismo de carretera de la década del 70 y del 80. Eso va a estar en dos videos, uno normal y otro en 360 grados, para que cada uno sea su propio director. ¡Hasta la próxima!